Hola, buenas, Science, ¿qué tal? Bueno, soy de Peche y vamos a hacer un canal único y exclusivamente dedicado al Dragon Ball Dokkan Battle, juego disponible en las plataformas de Android y Apple Store, gratuito, ¿de acuerdo? Dedicado al mundo de Dragon Ball y, ya digo, bastante adictivo, tengo que advertir, ¿de acuerdo? Hago este canal sobre todo, ¿de acuerdo? Para la gente, tanto los frikis que llevamos mucho tiempo jugando, ¿de acuerdo? Como para la gente que está empezando. Hoy voy a empezar con algo muy, muy básico, ¿de acuerdo? Que es el principio del juego prácticamente. Yo ya tengo mi cuenta creada, por supuesto, vamos a empezar desde ahí. Y vamos a ver todo esto, cómo funciona de lo primero. Sobre todo decir que es bastante adictivo, ¿vale? Bueno, una vez que cargamos, siempre nos va a salir lo mismo, ¿de acuerdo? Unas noticias en las cuales nos van a explicar, pues más o menos, qué es lo que hay. Para que entendáis, de acuerdo, saltará automáticamente, de acuerdo. Cargará y nos dirá, pues que ahora mismo está el Dokkan Festival y explicaré lo que es, de acuerdo. Están los eventos que hay ahora, las actualizaciones que tienen, algunos errores que han cometido y que los están arreglando, etcétera, etcétera, de acuerdo. Los cerramos y vamos a ver lo primero, de acuerdo. Tenemos la franja superior, la estoy tapando, de acuerdo. Que nos dice nuestro rango, nuestro nick, los tenis que tenemos, que es el dinero, de acuerdo. Las piedras, que es algo importantísimo, nos lo dan por hacer quests y eventos, de acuerdo. Ya os digo, es lo que más falta nos va a hacer porque es de hecho lo que usamos para las invocaciones. De hecho, lo primero que sale el juego nada más encender es el summon, ¿de acuerdo? Y las invocaciones. Aquí es donde basaremos nuestro equipo. Ya digo, es aleatorio, ¿de acuerdo? No siempre vas a tener o a Vegeta o a Goku o a quien quiera. Es un poco aleatorio, puedes tener la suerte de tenerlo, puedes tener la suerte de no tenerlo, ¿de acuerdo? Para que veáis, al principio de todo, quiero enseñaros sobre todo. Los niveles de cada personaje. Empezamos desde aquí, por ejemplo, la dificultad más baja es la N, ¿de acuerdo? Un personaje N es un normal, ¿de acuerdo? Sale prácticamente en cualquier lado, los encuentras a montones, ¿de acuerdo? Llegan hasta el nivel 20, como podéis observar, ¿de acuerdo? Y cuando les damos unas medallas, les hacemos lo que se llama el Z Awaken, ¿de acuerdo? Van hasta, digamos que suben un peldaño. Se convertiría este personaje en concreto en un rare y subiría hasta nivel 40. Lo mismo con los rares, ¿de acuerdo? Llegan hasta nivel 40, les damos las medallas, hacemos el Z Awakening y explicaremos cómo se hace, ¿de acuerdo? Y subiríamos a un SR. Siguiente nivel sería un SR, ¿de acuerdo? Lo mismo, del nivel 1 a 60, dándole las medallas hasta un nivel 80. Y luego los SSR, que tengo por aquí algunos, sí. SSR, ¿de acuerdo? Que irían de 80, luego a la primera vez, hasta nivel 100. Y ya por último, los que nosotros llamamos las trascendentales, los VR trascendentales, Trastour, como queráis llamarlos, ¿de acuerdo? Que son VRs que van hasta el nivel 120, ¿de acuerdo? Son los más poderosos, los más difíciles de conseguir, ¿de acuerdo? Y básicamente para que sepáis esto cómo funciona, vamos a ir al sumo y vamos a hacer una prueba de cómo se haría. Siempre tenemos varios, ¿de acuerdo? Normalmente vosotros vais a ver este que es el de Friend Summon, que simplemente por jugar te dan estos puntos, ¿de acuerdo? Y suelen ser Ns y algún R y como mucho, con mucha suerte, algún SR, ¿de acuerdo? Lo que nosotros llamamos el Troll Banner, ahora mismo digamos que este banner lo que te daría sería potencia, digamos, potencia la probabilidad de que te salga un equipo o un jugador de modo agilidad, ya explicaremos esto en modo de juego. O el Dokkan Festival, que son los que yo recomiendo siempre tirar porque tiene personajes exclusivos. Es decir, en cualquier summon puedes salirte cualquier personaje, salvo los personajes top de este banner. Vamos a hacer un par de single summon. Normalmente puedes elegir o un single summon, que es un personaje por 5 piedras, o un multi summon, que son de 10 personajes por 50 piedras. De acuerdo. Esto tiene pinta de ser un rare, ¿de acuerdo? El nivel más bajo que hay. Bueno, no es el más bajo, pero bueno, sí, un pelín, ¿vale? Vamos a ver si el siguiente tenemos un poquito más de suerte, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tiene pinta de ser lo mismo, otro rare. Vale, no estoy teniendo mucha suerte en el primer vídeo. Correcto, un cero anterior, ¿de acuerdo? Pues nada, ya digo, una de las cosas importantes de este juego y sobre todo por lo que hago el canal es que el juego, ¿de acuerdo?, está totalmente en inglés. Es decir, si no domináis el idioma vais a salir muy perdidos, no os preocupéis. Luego ya os diré que en la caja de comentarios podéis dejar cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Os la resolveremos lo antes posible, ¿de acuerdo? Ya sea por el comentario o haciendo un vídeo dedicado si merece la pena, ¿de acuerdo? Luego, pues bueno, vamos a ver un poquito cómo se escribía. Tenemos lo que son las quests, ¿vale? Las quests lo que son las misiones, por así decirlo, las misiones que tenemos que hacer durante el juego. Hay bastantes, ahora mismo 18, digamos 18 misiones, con luego digamos unos cuantos mapas por dentro, ¿de acuerdo? Hay tres dificultades, ¿de acuerdo?
normal, Hard y Z Hard, a la cual más difícil y requiere más estamina, ¿de acuerdo? La estamina tenemos aquí arriba, y ahora mismo lo tengo tapado, como comentaba, pero bueno, si tienes estamina puedes hacer lo que quieras, ¿de acuerdo? Se va agotando con cada mapa, y cuando llegas al final es o subir de rango, o gastar una piedra para rellenar la barra de estamina, o simplemente esperar a un punto de estamina cada 5 minutos. Hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? Luego aparte vemos la zona inferior, ¿de acuerdo? Ahora cuando cargue, veremos, digamos, esto es un poco lo que hay así un poco destacado. Los summons, ¿de acuerdo? El Dokkan Festival, digamos los strike, etcétera, etcétera. Digamos que estos son eventos paralelos, ¿de acuerdo? A la historia. También, digo, es importante pasárselo todo porque te van dando piedras y eso es lo que, como he comentado antes, lo más importante de todo el juego, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una quest y vamos a entrar un poco en materia, ¿de acuerdo? De cómo se juega un poquito. Primero tienes que hacerte tu equipo, antes de nada, ¿de acuerdo? Lo puedes hacerte directamente desde aquí, lo puedes hacer directamente desde Team, como quieras. Si quieres ir, por ejemplo, a Team, ¿de acuerdo? Y puedes elegir o deseleccionar los personajes que tú quieras, ¿de acuerdo? Yo tengo este Team ahora mismo, para este mapa en concreto, puedes cambiarlo siempre que quieras, pero antes de jugar, ¿de acuerdo? Vamos a la quest en cuestión. Sí, vamos a esta. Surprising End. Y vamos a elegir dificultad. Vamos a elegir ahora mismo la más difícil de todas, la Z Hard. ¿De acuerdo? Lo que nos dice es que ahora tenemos que coger un personaje amigo, es decir, un personaje que nos ayude. Podéis coger de esta lista lo que queráis. Generalmente son los friends, es decir, cuando termine la pantalla te va a decir, ¿quieres hacerte amigo de esta persona o no? Luego la otra persona aceptará o no. Son friends, como podéis ver, ¿de acuerdo? O guest, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Voy a coger, vamos a ver qué hay por aquí. Seguramente coja un Gogeta, que es ahora mismo el personaje con más ataque que tiene, ¿de acuerdo? Sí, mira, ese mismo, ¿de acuerdo? Tenemos los support items, los objetos que pueden ser para curación, puede ser para subir ki, que ahora os explicaré, para subir defensa, subir ataque o bajar defensa al contrario, etcétera, etcétera. Hay infinidad de objetos, ya explicaré también un poquito lo más habitual, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento llevaré un par de curaciones, que sería la Senzu y Dende, un boost que es Pulma, que te sube y te aumenta tanto la defensa como el ataque, ¿de acuerdo? Un 20%, y Satán, que te da un punto de ki, una barrita de ki, ahora explicaré lo del ki, ¿de acuerdo? Bueno, pues siempre te da una pequeña historia, ¿de acuerdo? Ah, tal, ¿qué es lo que está pasando? Realmente el modo historia es una pequeña distorsión en el tiempo, en la cual, digamos, todos los malos están entremezclados y vas avanzando con transcripciones de guía, ¿de acuerdo? Como podéis ver, es un mapa, son los números que tenemos abajo, ¿de acuerdo? Básicamente, un poquito rápido, los interrogantes puede ser cualquier cosa, puede ser, por ejemplo, ki, nos ha dado ki, ahora explicaré para qué sirve el ki, puede ser que nos den objetos de entrenamiento, de las medallas para hacerle awaken a estos personajes, como os he comentado antes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? A ver, que nos da Zenith, también nos pueden dar, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hacer un pequeño repaso, aquí creo que no hay mucho. Bueno, sí, mira, por ejemplo, como podemos ver, mira, las rojas, ¿de acuerdo? Son elementos de entrenamiento, las lilas son elementos de, bueno, medallas de Awakening, y las azules son elementos de, sí, ¿no? Sí, vale, sí, de curación y demás, elementos para usar en batalla, como dentes y demás. Si no me equivoco, ¿vale? Que igual hago ridículo. De acuerdo, vamos a entrar en una batalla, ¿de acuerdo? ¿Qué es el ki? Si os fijáis las esferas, ¿de acuerdo? Normalmente al principio no van a estar todas así de llenas, ya os lo digo, ¿de acuerdo? Pero digamos que cuanto más llena está, por ejemplo, ya de hecho Goku ya me va a lanzar un super ataque. Bueno, puedes darle, por ejemplo, a ver, es que bueno, me van a hacer todos super ataque, pero bueno. Podéis ver que arriba podemos seleccionar en nuestro objetivo y veis el turno cómo funciona. Es decir, empezamos con Bardock, seguiríamos con Goku y luego terminaríamos con Trunks. Esto se puede modificar, ¿de acuerdo? A nuestro gusto, ¿de acuerdo? Ya explicaré por qué destellan y demás, que básicamente son los enlaces. Eso es, digamos que merece un vídeo aparte, los enlaces. Básicamente todo esto son Super Saiyan, todas las cartas que son Super Saiyan tienen un enlace que superan un 10% su ataque, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, Goku va a atacar pues a ese azul mismo, por ejemplo. Bardock va a atacar al verde, ¿de acuerdo? Por decir algo, mira, así hago que no haga un super ataque y lo podéis ver, ¿de acuerdo? Y este Trunks va a hacer a este, ¿de acuerdo? Y ahora empezaría el turno, como habéis visto, primero atacaría a Goku con su super ataque, ¿de acuerdo? Después atacaría Bardock, después nos atacarían a nosotros, atacaría a Trunks y nos atacaría a nosotros, aunque como veis ha desaparecido ahora del mapa porque nos lo hemos cargado.
pero en ese orden nos tendría que atacar el, la otra, la máquina en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a acabar con esto rápido. Y seguimos con la quest. Ahora explicaré la siguiente batalla, ¿de acuerdo? Lo de las esferas de ki, porque una suma más, una suma menos, etcétera, etcétera. Y el arbolito que habéis visto arriba. Como hago una batalla enseguida, lo vamos a ver. Primero, las esferas de ki, las puedes coger al azar o no. Lo suyo es que penséis un poco, ¿de acuerdo? Cada, digamos, cada color, como podéis ver, tienen un color diferente. Pues ahora mismo tendría dos amarillos y un azul. Si vienes arriba, el azul, digamos que es fuerte contra el rojo, pero es débil contra el verde. Por lo que, por ejemplo, hacer esto, ¿de acuerdo? Sería, entre comillas, una locura. Puesto que, vale, sí, tú vas a atacar, ¿vale? Puedes elegir a quien quieras, que no parta, pero cuando te atacan a ti, te va a atacar un azul, te va a hacer un daño estándar, pero te va a atacar un verde, te va a hacer el doble de daño, ¿de acuerdo? De lo que realmente deberías soportar. Aquí, pues estás un poco estándar, hacen daño estándar, ¿de acuerdo? Las esferas de aquí, ¿cómo funcionan? Si coges una esfera cualquiera, ¿vale? Te va a dar solo un punto. Pero si coges la de tu color, te va a dar dos puntos de ki, ¿de acuerdo? Por cada esfera. Ahora mismo, si queremos, vamos a hacerlo así, no pasa nada porque tengo defensa y ataque para dar y vender. Voy a coger las azules y me sumaría en total 4 de ki. Las esferas arcoíris suman 1, ¿eh? ¿De acuerdo? Siempre esto es importante. Por ejemplo, para este vamos a atacar al otro azul. Cogemos todo, nos sumaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como podéis ver, hacen el enlace ayer solos, ¿de acuerdo? Y sumaría 6 esferas de ki. A tope. Y el siguiente Kami que se va a quedar sin hacer el superataque, ¿de acuerdo? Seguimos con esto, ya digo, el tema, hay que tener en tema siempre lo de los colores para hacer tu estrategia. Porque, claro, el poner un personaje que recibe más daño, algo vamos a decirlo así, si el azul recibe 1000 daño con cualquier personaje, con uno verde recibiría 2000, ¿de acuerdo? Ahora, con uno rojo recibiría mucho menos, ¿de acuerdo? Es decir, todo es jugar un poco con esto. Y ya última ronda para este. Vamos a ver cómo le va. Y le va a ir muy mal a este soldado. ¿De acuerdo? Como podéis ver, también no lo he explicado, pero en la parte inferior tenemos la vida. Y luego abajo una barra también que pone Dokkan. Esto es cuando, digamos, conforme va pasando el tiempo y vas cogiendo las esferas de aquí, se hace bastante. Se hace una, digamos, un ataque bastante, bastante más fuerte para todos. Vamos a seguir con esto. Voy a saltar. Vale, bueno, para no aburriros he saltado un poquito el vídeo para ir directamente a lo que es la batalla final. Digamos, todos tienen un boss, ¿de acuerdo? En esta pantalla en concreto sería Whis, el jefe final. Y para que veáis un poco cómo funciona todo contra un jefe ya es más serio, la música cambia y demás. Y como os decía antes, por ejemplo, aquí ya sí que hay que tener un poco de cuidado porque te pueden asesinar de golpe, ¿de acuerdo? Como os he comentado antes, fijándonos en la parte superior, el amarillo es fuerte contra el lila, por lo que el lila es débil contra el amarillo. Es decir, tú vas a hacerle más daño a él y él te va a hacer menos daño a ti, por lo que la estrategia tendría que ir un poco derivado a eso, especialmente al principio. Luego ya puedes, le digo, subir un poquito, pero con estos jefes hay que tener un poquito de cuidado. Por lo que vamos a atacar con este, vamos a atacar con este y... También digo, por ejemplo, ay, no estoy muy seguro, tal, pues siempre podéis utilizar un ítem, por ejemplo, Bulma. Como hemos dicho, un 20% más de ataque durante 3 rondas y un 20% más de defensa, ¿de acuerdo? Y así nos aseguramos de que, bueno, pues al menos la defensa ha aumentado un poco, nos va a hacer menos daño, ¿de acuerdo? Esto ya digo, puedes utilizarlos en batalla en cualquier momento y ascensos en cualquier parte del mapa. Vamos a ver, hago como su Dragon Fist. Y nos hemos cargado ya a Whis. Nos dan un support ítem, nos dan experiencia, crecen, de acuerdo, los personajes. Y bueno, ya sería prácticamente una batalla más y hasta luego, ¿vale? Vale, y ya, digamos, vamos a el final. Donde nos dan una pequeña parte más de la historia y demás. Y ya nos dicen cuánta experiencia hemos ganado, con lo que nos queda para subir de rango, etcétera, etcétera. Y los elementos, los ítems que hemos ido cogiendo por el camino. Los interrogantes, lo del ki, ya digo, es solo para el... la partida en la que estamos actualmente jugando. Y listo, pues ya nos suma todo, etcétera, etcétera. Nos dice que sigamos siendo amigos de esta persona o no. Yo tengo ya la lista de amigos llena, ¿de acuerdo? Y nada, ya hemos vuelto. Ya digo, hacer esto, hacer los Dokkans y luego el torneo que ya os explicaré conforme llegue. Pero bueno, el torneo requiere muchísimo vicio, ¿de acuerdo? Quedar el 1 es imposible, ya os lo aviso.
Lo suyo siempre se queda entre los 1000 primeros, los 5000 primeros, que es dar unos premios bastante, bastante jugosos, ¿de acuerdo? Pues eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por vernos. Ya digo, haremos muchos más vídeos. Todas las preguntas o dudas que tengáis, dejarla abajo en la caja de comentarios. Intentaré hacer vídeos o responderos directamente, ¿de acuerdo? Lo próximo que voy a hablar es del stun, ¿de acuerdo? Los personajes que tienen la habilidad de bloquear al contrincante y que en ese turno no te ataquen. Diré quiénes son, ¿de acuerdo? Haré un pequeño análisis de algunas cartas que lo tienen. Y también acepto retos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pásate tal mapa sin tal personaje o con un solo de un color o con varios colores o lo que fuera, ¿de acuerdo? Siempre de que esté, por supuesto, ahora mismo activo. Por ejemplo, me pides que me pase a la célula porque no está, ¿de acuerdo? Pedirme Vegeta, pedirme Goku, pedirme tal. Con los haré guías de free to play también. Y bueno, pues todo lo que sea para ayudaros un poquito más. Pequeños trucos, etcétera, etcétera. Así que si tenéis dudas, cualquier cosilla o sugerencias, en la caja de comentarios os la leeré todo y haré todo lo que pueda, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.